Santander, tierra exuberante y agreste, bañada por ríos caudalosos, fue conocida en los tiempos coloniales como tierra de hombres bravos e industriosos, y al momento de la conquista, como tierra de los guanes, una de las etnias de mayor desarrollo cultural en el nororiente colombiano. Su economía se basó en la agricultura, actividad que realizaban con gran habilidad, enfrentando las difíciles condiciones que les imponía la naturaleza. El maíz fue la base de su alimentación. Cultivaron también la yuca, el cacao, el frijol, el tomate, la auyama y una innumerable cantidad de productos, los cuales, hasta el día de hoy, continúan haciendo parte de la alimentación de las familias santandereanas. Los guanes, hábiles agricultores, no desarrollaron la ganadería. Por ello, buscaron la forma de suplir sus necesidades de proteína animal a través de la caza, la pesca y el cuidado de hormigas culonas. Su dieta fue variada, sana y completa, y estuvo balanceada con frutos como el aguacate, la guanábana y la piña, entre otros. Pues los bufos guanes, más que todo, como en todo el terreno que va de aquí del río Chicamocha hasta Vélez, es una tierra inclinada, más bien estéril. Ellos cultivaban mucho el algodón, porque el algodón, dio la casualidad de que el algodón era de una fibra muy fina, especialmente hecha para tejer, muy dúctil, muy apropiada. Y entonces, a través de esos hilos, a través de trabajo de telar, que podía venir de unas culturas anteriores, pero que en todo caso estaba aclimatado al mismo, había la fabricación de telas de distinto tamaño, distinto color. Fabricaron telas, mantas, gorros, mochilas, hamacas y prendas de uso doméstico, adornadas con diseños geométricos y texturas, estampados directamente con pinceles de pluma o pelo, para lo cual emplearon tinturas de origen vegetal y mineral de diversos colores. Los españoles parece que se fascinaron con lo que ellos hacían y continuaron en la ramada, como dice el profesor Martínez, tejiendo hasta que los tejidos llegaron a un punto en que vinieron los tejidos ingleses y se acabó la confección de tejidos. Es decir, lo que quiero decir es que la tradición continuó. Las mujeres aprendieron tan habilidosamente a tejer que se ha transmitido, yo pienso, hasta nuestras generaciones. Todas nuestras generaciones tienen gran habilidad para tejer, para bordar. Aún no estén haciendo mantas, pero es una habilidad que se transmitió hasta el momento en que llegan las mantas, las telas inglesas. Todavía el género tejido por los indígenas era el que vestía, como dice Armando, a toda la población de Santander. Los españoles, según Pierre Raymond, no aportaron nada. Es decir, tan primitivo estaba el estado del tejido en España, que cuando llegó aquí estaban en el mismo estado. Es decir, no trajeron ningún implemento más nuevo que pudiera decir adelantaron en el tejido. Lo que ellos traían era tan sabio y tan maravilloso que, vuelvo a decir, pues encantó a los españoles. Ellos llevaron muchas muestras de mantas a España, que se hicieron, no sabemos. Estos elementos fueron utilizados para el consumo de la comunidad y para la venta o el intercambio con otras tribus indígenas, como los muiscas al sur y los chitareros al nororiente. Otra de las actividades económicas del pueblo guane la constituyó la fabricación de utensilios de barro, el cual, mezclado con piedra molida y partículas de mica, daba como resultado hermosas piezas de un brillo y presentación excepcional. Con sus hábiles manos transformaron el fique, la caña brava y la nacuma en bellos artículos de cestería como catabras, sopladores, mochilas, canastas y cuerdas. Pero los guanes
no solo dejaron como herencia sus hermosos tejidos y piezas artesanales. De sus variadas manifestaciones, el arte rupestre, plasmado en diferentes lugares del territorio santandereano, se ha preservado hasta nuestros días, principalmente en la Mesa de los Santos, cuya área tan abundantemente cubierta de pictografías permite pensar que para el pueblo guane se convirtió en el centro cultural de toda la comunidad. San Rafael, La Custodia, Las Cascadas son algunas de las muestras más representativas del arte rupestre, en donde sobresalen figuras de animales, representaciones humanas y geométricas, algunas de ellas haciendo honor a la flora y fauna de la región. Generalmente este tipo de elementos que se denominan pintaderas o rodillos se han asociado con los textiles. Y pues sí, así estos mismos diseños se encuentran. Pero también algunas personas han pensado que se pueden utilizar para pintura corporal. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta pieza la pintura facial, que pues pudo haber sido hecha con un elemento de este tipo. Actualmente este tipo de piezas son muy, muy importantes porque pues nos permiten ver lo que es ya la concepción artística de estos individuos, estos grupos que ocuparon la zona, y nos permiten comparar estos diseños de pronto con lo que ya tienen en cerámica, con lo que tienen en textiles, con los elementos que hay en arte europeo, también por las pinturas, pictografías. Sin embargo, la naturaleza a través del viento, la lluvia y la erosión ha ido acabando paulatinamente con la muestra artística de los guanes, así como el hombre se ha convertido en el protagonista de su destrucción al rayar, arrancar, excavar y sobreescribir gran parte de estas bellas imágenes. Innumerables investigaciones relatan que la extinción de los guanes comenzó desde el primer contacto con la cultura invasora. Entre las principales causas que llevaron a su desaparición se pueden citar el gran número de cacicazgos existentes al momento de la conquista, poniendo de presente la fragilidad política de los guanes y la prohibición drástica de continuar con sus tradicionales ritos religiosos y sociales. Asimismo, relatan que eran gentes de disposición y gallardía, blanca, limpia, de rostros aguileños y de linda y agraciada compostura, razón más para su sincretismo cultural. El estudio de estos cráneos nos permite reconstruir no solamente sobre su aspecto físico, el tipo de formación que utilizaban, sino también reconstruir las tablas demográficas, las expectativas de vida, la mortalidad infantil y sus relaciones biológicas con otros grupos. Se ha encontrado, por ejemplo, de que los guanes tenían un aspecto caucasoide, es decir, unos huesos nasales bastante prominentes, una nariz muy angosta, el rostro no tenía tan pronunciados los pómulos como en los vecinos muiscas y otras poblaciones de la cordillera oriental. Para tal efecto, estamos tratando de encontrar cuáles son las diferencias entre los distintos individuos sobre la deformación. Aquí tenemos un tipo de deformación fronto-occipital oblicua, es decir, está orientado oblicuamente. Aquí tenemos otro tipo de deformación fronto-occipital, también oblicua, pero ya de tipo tabular. Mientras que otras personas presentan patologías muy interesantes como este muchacho que aún presenta la sutura metópica, sutura frontal que se cierra aproximadamente hacia los 2 años de edad, pero en este muchacho aún ha persistido por alguna anomalía. Igualmente estamos encontrando características interesantes como este meato auditivo cerrado que se encuentra generalmente en las poblaciones de pescadores que realizan pesca submarina a altas profundidades. El cambio de costumbres,
la observación de nuevos comportamientos y la convivencia con una cultura diferente produjo una variación total en la vida de la comunidad, que llevó a la mezcla con otras tribus y colonos. Desaparece el indígena y surge el campesino o mestizo. La mayor parte de las tribus urbanas y tribus indígenas eran muy belicosas, no dejaban pasar a nadie, mataban, atacaban de noche, atacaban de día. En cambio, estos indios eran muy pacíficos. Y a pesar de que siempre se defendieron y trataron de evitar el dominio de Guanentá, de San Gil, de Oiva, de Charalá, de toda zona, sin embargo, los dominaron. El rey de España repartió las tierras en encomiendas, y a cada conquistador que había tenido algún mérito le daba una encomienda de tierra con los indios para que cultivara y los pudiera trabajar, les pagara y al mismo tiempo aprovechara los frutos. Los españoles aprovecharon el maíz y la papa y varios comestibles que no había en España, pero se hicieron prácticamente rápido a la cultura. Aprendieron el español muy a prisa. De ellos, solo nos queda el recuerdo y algunos objetos que nos hablan de los primeros pobladores de esta región santandereana. La pintura, con la belleza de sus trazos, colores y formas. La cerámica, con múltiples diseños. Y los textiles, reconocidos en todo el territorio colombiano por su hermosura y gran calidad, son un fiel testimonio del desarrollo logrado por la etnia guane. Visite el Museo Arqueológico Regional Guane, en la Casa de la Cultura La Piedra del Sol, y maravíllese con estas bellas piezas.